Habitantes del estado de Chiapas en la frontera sur de México pidieron más filtros sanitarios ante el riesgo de MPOX, antes llamada viruela símica, en medio del aumento récord de la migración irregular, incluyendo de África. En Tapachula, la principal ciudad fronteriza de México con Centroamérica, Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil Nueva Generación, externó a EFE su preocupación porque no hay revisiones de salud en las entradas irregulares, como el río Suchiate, compartido con Guatemala. No es así la situación. La situación es muy importante e imprescindible y de urgencia que se maneje, que se vea en todo el litoral del Suchiate, ¿sí? Que se maneje esa situación del apego a la corresponsabilidad de la salud del mexicano, de la salud del chiapaneco, de la salud de toda esta cordillera de Unión Juárez hasta Suchiate y parte de lo que es Tapachula. Vemos que todo está débil. Estamos muy débiles en esta acción de nuestra salud. ¿Qué dicen los tres niveles de gobierno de salud? Por su parte, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, secretario de Salud de Chiapas, indicó en un evento público que han trabajado medidas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, donde tienen un médico vigilante. Y sobre todo la notificación en la zona costa y en Tapachula por el tema de la migración. Tenemos ahí una movilidad de migrantes en una frontera muy porosa que nos complica tener el control. Sin embargo, la notificación a todas las áreas de migración, a toda la zona de centros de salud y hospitales de la región Soconusco, para poder identificar de manera oportuna y obviamente socializar la información. David Jiménez Gordillo es el coordinador de atención a la población migrante y en situación de desastres. Expuso en una entrevista con EFE que de enero a mayo han hecho alrededor de 16.000 consultas en los módulos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar y albergues con migrantes de Honduras, Guatemala, Venezuela y Cuba. Ha disminuido como tal la atención médica. Todos los días seguimos teniendo la misma cantidad de atenciones médicas. Tal vez, ¿por qué? Porque la gente que se queda acá, en Tapachula, normalmente la gente que quiere solicitar la solicitud de refugio, ¿sí? Y es la que tarda más tiempo en Tapachula. Pero como nosotros no solamente atendemos a la gente que solicita refugio, sino también a todo tipo, la gente de las caravanas, que son las que normalmente se continúan, no se quedan en Tapachula ni se quedan estables. Por eso la cantidad de atención no ha disminuido en el caso nuestro. El último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de México documenta este año 55 casos de MPOX hasta el 17 de agosto, un 81% menos que los 288 registrados en el mismo lapso de 2023 y ninguno originado por el nuevo linaje o clado IV, que puede ser más mortal.